Buenas noches. Disculpen si no los miro a los ojos, pero no los veo. Es imposible. Pero sé que están, ¿no? Perfecto. Cuando aplaudan me voy a dar cuenta. Bueno, fue un comienzo de Hachasikus y de un tema Cascaditas, que está todo, es un viaje al Ecuador. Primero era un ritmo fandango medio modernizado, ya que uno va de Buenos Aires y cuando llega a Ecuador le cuesta desenchufarse de Buenos Aires. Y el segundo es un San Juan. Y ahora seguimos con un taquirari, ¿no? En donde Fede normalmente está muy atento porque es un comienzo así, mira. ¿Se escucha bien? Sí. Buenísimo. Yo acá tengo poca viola, Mati.
aprovechamos para presentar el sonidista Matías, los chicos de la casa, Andrés, Miguel. Sobre mi mano fue la promesa de amor, una huella para los dos. Viento de luz en tus ojos, vuelo que ayuda a seguir. Agua fresca en mi interior. Corre tu nombre en mi sangre y por tu piel sé que voy, siendo risa y canción azul, porque tu piel y mi sangre han deshojado al dolor, con la fuerza de un temporal. ¿Puedo pedir un poco de charango, guitarra?
y violín atrás a Gaby. Gracias. ¿Está bien? No van a escuchar todos los temas del disco, pero igual van a la venta, van a estar abajo, por si queda alguno medio rezagado. Pero sí, lo que van a escuchar son algunos temas nuevos de lo que estamos grabando. Y por suerte lo estamos haciendo de una manera muy cómoda, muy tranquilo, y grabándolo no por partes, sino que lo estamos grabando juntos, así como si fuera en vivo, digamos, pero en estudio, ¿no? Así que bueno, va a haber siempre gente que llega tarde, siempre hay gente que llega tarde. ¿Cuándo nos vamos a acostumbrar? Parecen santiagueños. Soy tucumano, por eso me la agarro con los santiagueños, ¿eh? Estoy justificado. Bueno, este es uno de los temas nuevos. El grupo tuvo tiene colores nuevos. El grupo, hoy lo tenemos a Nelson Orellana, que es uno de los que con el que caminamos muchísimos años. Calculen que el grupo nació en el 79, en el siglo pasado. Nelson es uno de esos caminantes que anduvo con Miti Maes y hoy nos va a acompañar con algunos temas. Y él va a notar la diferencia seguramente. Ustedes, si no tienen el disco anterior, no la van a notar. Entonces, también está el disco anterior abajo. Como para hacer la comparación. Sí, así era antes. Así es ahora. Y tienen dos discos. Bueno, y esta es una morenada de la nueva camada de gente joven, como Juaco en violín. Marquitos en el bajo. Jimena y alguien más. Amelia. Jimena y Sofía. Pues ya se sabe, Sofía. Gaby en percusión. Gaby Morán. Federico Vázquez en charango. Y quien les habla, Rafael. Vamos con la morenada entonces del nuevo disco. Primero, se había ensayado en si menor, pero la vamos a hacer en la menor. Mejor, que es una tonalidad más agradable, es una tonalidad más dulce y va mejor para la morena. ¿Cómo se nota que no la gana? Thank you.
puedo amar. Amar el mejor de los verdes, un naranja atardecer. Amar un gris amanecer. Amo el color de tus besos. Puedo amar. Amar el viento del campo. Amar el frío del mar. Amar sin rumbo caminar. Amo tu cuerpo junto al mío. Gracias, Víctor. Es una gacela. Es una gacela. ¿Cuánto tiene la rítmica folclórica con la danza? Muchísimo, muchísimo tiene. Y a veces eso se olvida y se toca como para no bailarlo, digamos. Pero la danza, y sobre todo la danza en la zona andina, es muy importante, muy importante. Así que gracias, Víctor. Y ¿sabés qué? Te vamos a desafiar ahora, porque fue todo muy tranquilito. Ahora viene un tema que se llama así, mira, La Revoltosa. Y es una cueca. ¿Y con quién la va a bailar? ¿Con? Con Luz. Mira qué nombre, Luz. Luz y Víctor, entonces... Cueca, pero cueca, cueca revoltosa.
desafío. Bueno, cuando comenzó Mighty Mice, en el siglo pasado, prácticamente cuerda no se usaba, se hacía mucho autóctono. Y ahora vamos a hacer una serie de temas. Y la tenemos Eliana, Ángel, ¿lo hacemos con ella? ¿Sí? Entonces, Ángel Guarachi. Eliana, ahí está, también. Y no sabemos si se la sabe. Se la sabe. Se hacen cargo ustedes. Yo me hice cargo durante muchos años de ellos. Pero si ustedes se hacen cargo de esta gente, Nelson Arellana, un gustazo. Creo. Por supuesto, ¿ve? Acá hay un problema de organización. Yo pensé que vos no lo traías. Vos lo trajiste, perfecto. Entonces yo me lo dejé en el camarín, a las cañas. Pero bueno, son cosas, Nelson. No es la primera vez. Y realmente es un gustazo. Después de 30 y pico años de trabajo con Mighty Mice, uno de los creo que es... Es algo que habla bien de la convivencia que tuvimos, es que hoy día lo podemos convocar a Nelson, como a cualquiera de los que estuvo en Mighty Mice, y viene y toca. Y eso no en todos los grupos pasa. Así que Nelson, que no nos estemos agarrando trompadas acá arriba del escenario, ya es un logro y es un ejemplo de que no haya grietas. Así que bueno, eso es... Hemos crecido juntos, Rafa, tantos años. Tantos años. Eso no se rompe jamás. No, me parece bárbaro y es de corazón. Y estar acá a compartir con todos los chicos jóvenes que están acá ahora, compartir esto es para mí algo que hemos hecho en todos estos años. Todos los años y se dio una cosa muy loca. Nelson hoy día está tocando con alumnos míos que son que eran chicos de los de Pura Vida. Y tiene más o menos la misma edad que ellos. Entonces quiere decir que él es el viejo en Pura Vida y yo soy acá. Nos repartí. No, eso sí, es verdad. Pues los dos en un solo lado hacía mucho contrapeso. Entonces dijimos, bueno, va a andar para allá, yo me quedo acá y más o menos nivelamos. Y nos mantenemos. Pero así que bueno, bueno, vamos a hacer entonces. ¿Con qué empezamos? A ver qué nos organizamos. Con una Diana. La Diana es un saludo. Así que es una cosa cortita. Después viene una sicuriada, que es la... Esa la sabés. Yo le preguntaba a Nelson recién, ¿Nelson la sabés a esa? Y me dice, lo pide, sí la grabó, ahora sabe. Pero también se puede olvidar. Y después una tarqueada, que son estos instrumentos. Que no son... Ahora están más difundidos, pero no son muy difundidos. Thank you.
¿Todo bien ahí abajo? Acá arriba bastante complicado, ¿eh? Mati, ¿todo en orden? ¿Sí? Gracias por contestar, Mati, porque me preocupa el sonido acá. Le vamos a hacer una terquia. Un insaciable, mía. Qué tremendo. ¿Está Marquito? Güey, que leo, no veo nada ahí. ¿Sigo o me voy rápido? ¿Eh? ¿Qué, qué tenés ganas en eso? No sé, había me invitado para tocar un caporal. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés hacer un caporal? No sé, si están. ¿Te querés? ¿Querés que hagamos? Vamos a hacerlo. Bueno. Es un desafío. Está bien. Llamámelo ahí. Podemos hacer algo por el piloto. Sí, no importa. Nosotros lo larguemos, yo te aseguro, yo por esta gente pongo la mano en el fuego. Thank you.
Tremendo, ¿no? Vieron que no les, que tenía mucho que ver la danza, ¿no? Muchísimas gracias. Mati, ¿te puedo pedir un poquito más de charango y guitarra para atrás? Fede, ¿te puedo decir que me lea la lista? Gracias. De caña y de madera. Y esta justo que estoy tocando es de madera. ¿Te la regalé yo eso? Esa me la regaló Gaby, es verdad. Sí, la se lo digo. A mí lo tenía guardado hace rato, sí, lo quería decir así en vivo.
Gracias, Gaby. Ay, esa es. Desde que me la diste no dejé de tocarla. Todos se regalan cosas. Esto lo regalé yo a mi nieta. Thank you.
ahora sí. Llegó el final. No. Pero bueno, sí que la gente más que trabaja acá debe estar diciendo lo contrario. Vinimos por 6 temas nosotros, en realidad. Le dijimos, hacemos 6 temas y nos vamos. Dijimos, ah, bueno, está bien, listo. Que se coparon, pusieron micrófono, todo, pero esto va para largo, ¿eh? Quedan 2 botellas abajo. Hay sándwich también, ¿no? Yo no comí, pero hay. Sí, bueno, vos tenés que comer, no te puedes hacer la verdad. Estaban riquísimos, decimos. Ah, ¿ves? No quise comer más porque si no después no iba a poder soplar. Exacto. Ya tenés un sobrepeso, ya la chica ahí adentro está pidiendo, ¿no? Te pide aire también. Sí. Hoy Jimena dice, no tomemos fecha, vemos cómo salimos hoy. Entonces, por ahora venimos bien. Sí. Sí. Y gracias a que vino Nelson también. Ahí Nelson ayudó, no apoyó porque no por razones de fuerza mayor no está Lean, que con el acordeón eso apoya bastante, digamos, el timbre de la banda. Pero bueno, lo vino Nelson, y nos la bancamos acá también. Con Juaco, quedan los dos haciendo cantos. Queremos agradecer y aprovecho para que me saque una foto. Nati, muchísimas gracias por la onda de las fotografías. Natalia. Natalia Link. Natalia Link. ¿Haces cumpleaños, Natalia? Para pasar el chivo, digo. Clases de canto. Clases de canto. Clases de canto ahí. Bueno, sí, estamos llegando ya al final, ¿verdad? Vos que tenés buena vista. ¿Cuál? La tijera la hacemos. Sí. Me traje esto es una belleza, es una artesanía en madera que no les puedo contar. ¿Hacemos la tijera? Nelson Orellana, ¿se encuentra en la sala? ¿Hace la tijera, Nelson? La tijera es otro tema que fue grabado. Es una vuelta, me acuerdo. Vos sos culpable, así que no te... ¿De qué? Una vuelta. Una vuelta vino el tema este a la sala de ensayo. La tijera. Y se empezó a tocar y se empezó a ponerle cosas y qué sé yo. En su alma, el tema este tiene la tijera, en su alma. Pero después, más allá de eso, no puedo garantizar nada. Porque la vez pasada vino un señor de estos, que como éramos nosotros antes, y nos dice, ¿eso que tocaron es tijera? Dije, bueno, tampoco es. Hay tijera, hay tijera. Tijera entre sacar, tijera. La tijerita de los nenes. Sí, de todo. Entonces tuve que explicar. Digo, la tijera en realidad llegó como tijera al ensayo. Pero vieron que en los ensayos muchas veces pasa eso. Los arreglos salen de una. Y este quizás no era un arreglo tan tradicional. Pues llegó, vamos a hacer la tijera. Pero nos gustó. Y así quedó. Entonces, el que vaya a Perú y escuche una tijera, no la compare con esta. Porque entonces vamos a entrar en una discusión de a ver si respetamos los compases, los acentos, etc. Entonces, vamos a hacer la versión de mi timaje, de la tijera. ¿Te la acordás, no? No, Orellana como en eso es de firme, como ojo de vidrio. Tipo. No se acordará de otras cosas, pero la verdad es que se acuerda. Bien, vamos bien. A ver si me acuerdo. Yo me olvido. ¿Vos te acordás de entrar? Bueno. Algo más. Thank you.
Hacemos la... No, quédate y hacemos la seguridad. Había ya la manta. Una que sepamos todos. Esa. Pero salió con onda, ¿no? Sí. Salió queriendo. Sí. Tienen una voluntad. ¿Qué le vas? Aparte hay algo, usted es algo muy, muy de uno, ¿no? Pero es como que el formato se... Veo que, por ejemplo, ustedes duermen siempre de un lado de la cama, ¿no? Hagan la prueba esta noche y duerman del otro lado. Entonces, eso está pasando acá en el escenario. Es como que no estamos cada uno en su lugar. Entonces yo miro así y es como que se sale un sonido acá, otro allá, y no es el que uno está acostumbrado. Y es difícil, es una tontera, pero... influye. ¿Y ahora qué? ¿Dónde andan? ¿Había ya la? Sí. Muchísimas gracias.
Bueno, nos despedimos así viéndole la cara, hacemos una cuequita. ¿Sí? Orellana.